Nos encontramos en la institución educativa privada Cusicaucay, un colegio andino donde junto a los niños vamos acompañándonos en la vida, guiándonos basado en las huellas y el conocimiento de nuestros ancestros. Estamos también dentro del Valle Sagrado de los Incas. Como sabemos históricamente, a partir del año de 1532, se tuvo la presencia de europeos en un acto de invasión, ¿no?, mal llamado conquista. Entonces eso tergiversó, destruyó toda una estructura ancestral de orden, equilibrio, armonía y conexión con la naturaleza. Empezamos a tener nuestros hijos nosotros también y vimos que la misma suerte estaban corriendo ellos, de opresión, de racismo, porque hablaban quechua, por el color de la piel o porque no creen en las deidades de los europeos, ¿no? Entonces, al ver eso con nuestros hijos, nosotros tuvimos también la suerte a la vez de haber recorrido algunos países de la Via Yala, que lo conocen como América, ¿no?, desde Canadá, México, Bolivia, Argentina, Chile y así varios lugares donde vimos que hay hermanos que también estaban con estos sueños y proyectos de tener una escuela donde lo que no enseñan en los colegios estatales o privados, todos subvencionados por el gobierno, con la fuerza de nuestros corazones, de nuestra vida, queríamos un futuro mejor para nuestros hijos. Y así empezamos con este proyecto educativo llamado Cusicaucay. Cusicaucay son dos palabras quechuas que significa cusi es alegría, felicidad, y causay es vida. Entonces este es un colegio donde decimos del buen vivir, de la vida feliz, vivir en felicidad. Todos somos parte de una comunidad y el todo también es parte de uno. Entonces, así vamos nosotros tomando una posición, yo diría primero, de acompañar a los niños en su desarrollo físico e intelectual, pero siempre acompañándoles gracias a nuestro conocimiento ancestral, que es simplemente una forma de convivir en armonía. Nos estamos dando una oportunidad, una opción de formarse para la vida. Familias que tienen origen campesino, indígena. Estamos muy aperturados para que también gente mestiza, criolla, en esa población, incluso en este colegio Cusicaucay hay algunos extranjeros. Finalmente, la intención, como en toda la población indígena, creo que es que nuestros hijos, nuestro futuro, sea provisorio y benefactor en el sentido de la libertad. Los fundamentos o el objetivo, la finalidad que tenemos es también curar. Curar con esta filosofía toda esta armonía y la salubridad de cada ser vivo. Empezamos a promover que los niños empiecen a consumir otra vez, por ejemplo, el maíz, la papa,
las verduras orgánicas que lo han trabajado nuestros ancestros. Ustedes que han visitado Cusicaosa y tienes que venir, salir de la población, empiezas a sentir la brisa de la Pachamama, empiezas a sentir el calorcito del Intitaita y tal vez hasta el aroma que nos está proveyendo con los pastizales, las florcitas aromáticas que nos da la Pachamama, eso es limpiarse, eso es purgarse. Entonces, todo esto es saludable, la tierra, sabemos que es saludable. Aquí los niños caminan descalzos, como acaban de ver, están ahí los jóvenes de secundaria manipulando la geometría, haciendo la misma vereda de su colegio. Aquí salir a conocer las plantas es ir a salir afuera, al patio, al canto del colegio, y en ahí, en contraste con este hermano llamado, hermanita llamado planta, y ver esas cualidades similares a nosotros, que nacen, crecen, se reproducen y hay que cuidarlas. Entonces, los niños que egresan de aquí salen con esa mentalidad de respetar no solamente las plantas, sino también los animales. Entonces, mi familia, desde pequeños, muy amantes de la música, nos gusta ese lenguaje de la naturaleza, de nuestros ancestros, y la aplicamos aquí en el colegio. Y bueno, lo otro es que nos integra con el recuerdo, con el pasado, y como dije, ñaupa puede significar, igual que ñaupa, ¿no?, adelante o atrás, ¿no?, el pasado o el presente. Entonces, una llave muy especial es la música, los cantos, y especialmente si son expresados, inclusive, no solo de una forma festiva, sino también de una forma ceremonial, ritual, que esa es la esencia, creo, de nuestra vida también, la parte física y espiritual. Yo no trabajo aquí, yo digo, yo vivo aquí, y lo que hago es un compromiso de vida. Y lo digo con mucha humildad, pero también combativamente. Este es un ejemplo de resistencia a vivir en felicidad, armonía, de paz con todo el mundo. Entonces, yo creo que en síntesis, estamos todos para ese llamado. Y es una tarea bien difícil, pero se puede lograr, y más aún cuando nos vamos a estar unidos. Y no solo, yo diría, en mi zona aquí, sino unidos en todo el mundo. Urpillay son collay. Ayllu masikuna, runa masikuna, tersemoyontimpi. Añay pachamama, añay pachacama. Añay son collay, pachamama, yay, cusicausay no cacani. Añay urpillay, pachamama, yay, cusicausay no cacani. Añay guayurispayay, que es que quente huilcacani. Chaninchas payay, gusicus payay, que es pequente huilcacani. Manananchas palmitapas, gusicausay no cacani. Manananchas palmitapas, gusicausay no cacani. Añay son coyay, pachamama.